Vuelve Costas Vasiliadis al canal para hablar de la Liga CB y vamos a analizar unos cuantos jugadores que en este inicio de la temporada están ofreciendo su mejor versión. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Liga CB y qué feliz estoy de que esté Costas Vasiliadis por aquí. ¿Qué pasa, Costas? ¿Qué tal? Hola, hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez. No, no, esto ya es tu casa. Para mí, aquí han fichado a Musa, han fichado a Satoransky, pero yo he fichado a Costas. Ese es el buen fichaje. Bueno, un buen fichaje después de jugador. Oye, que todavía sigues jugando, Que hay que contar a la gente que estás todavía en Venezuela, ¿no? Si no me equivoco. Pero que ya tienes nuevo destino y te quedas al otro lado del charco. Claro, claro. Ya terminé hace 15 días, más o menos. Estoy aquí entrenando un poco y un poco de vacaciones también, esperando para ir a Uruguay, en el equipo de Goes. Y me voy la semana que viene. Sabía hace 2 semanas que voy a seguir aquí en Latinoamérica, por eso no quería volver a España y ir otra vez a Uruguay. Es el viaje más corto. Ya, claro. Y bueno, aquí he hecho amigos y estoy entrenando con ellos y bueno, para estar bien, y porque empieza la Liga 21 de octubre, la Liga de Uruguay, y es algo nuevo y algo que, sabes, que a mí el baloncesto me apasiona. La Liga de Uruguay jugó hasta hace no tanto este Batista, ¿no? Batista, Carlos Cabezas, hace claro, casi cierto. 2 años. Hace 2 años. Me llamó ayer, hemos hablado ayer, me dijo que, porque es uruguayo español, claro. y me dijo que está muy feliz por mí y por la liga, para tenerme, y lo que necesito, él tiene muchos amigos y me mandaba contactos siempre, ese mi amigo te va a ayudar, ese mi amigo, y ya algunos de sus amigos ya me están mandando mensajes y lo que necesito me van a ayudar ahí. Sí, sinceramente, eso es lo bonito del básquet, de Costas. Más allá de que... Tener amigos, claro. Pero tener los amigos que hacéis y los que se van creando unos con otros. Claro, claro, porque con Carlos, imagínate, hemos jugado juntos en mi primer año en Unicaja, año y medio. Y lo hemos hecho muy buenos amigos, tenemos buena amistad, seguimos hablando todos estos años que han pasado. Imagínate ahora que después de 20 años casi, me está ayudando de poder adaptarme bien en Uruguay, que es su país. Tú, si ves algún talento para ACB, tú lo vas controlando, ¿eh? Tú nos lo vas diciendo por aquí. Venezuela también y ahora en Uruguay. Voy a empezar a mandar gente porque hay bastante buen talento aquí, sí, en ¿no? Latinoamérica. Juego, dicen que es un poco anárquico el juego a veces, ¿no? Pero depende del país aquí en Latinoamérica, pero físicamente te puedo decir que el nivel es altísimo. Claro. Es altísimo. Y yo no pensaba así. El primer partido que hemos jugado contra un equipo, uno de los mejores equipos de la liga, el nivel de físico era impresionante y me sorprendió bastante. Eso te iba a decir, tú estás muy acostumbrado además, ¿eh? Euroliga, ACB, claro. Una carrera larga. Oye, nos alegramos mucho, de verdad, y además sé que la gente además en redes sociales y en nuestros directos ha preguntado mucho por ti. Hoy la temática, gracias, del vídeo es empezar a corroborar lo que hablamos en junio. Empezar a hablar de jugadores. Algunos de ellos los apuntamos cuando se fueron confirmando, cuando pensábamos que se iban a mover. Y vamos a hablar de casi, creo que son más de 10 nombres de la Liga CB, que por cierto estás viendo bastante, porque nos hemos cruzado WhatsApps, estás viendo partidos. Sí, algunos, bueno, cuando puedo, porque sabes que el tiempo es diferente y lo que puedo ver un poco, estadísticas más que juegos. Pero bueno, sigo ACB siempre. Vamos a decir la verdad, que Felicio le fuera bien en la ACB y así empezamos a hablar, no nos ha sorprendido a ti, a mí. No, lo hemos ¿cómo? Es que no sabíamos si puede, bueno, si se va de su equipo, porque te acuerdas que estábamos hablando de que lo mejor era que él se quedara en su equipo en Alemania un año más. Sí. Pero bueno, nos sorprendió un poquito el equipo que fichó al jugador. Pero yo creo que de talento eso va sobrado. Sí, sí, sí. Y yo te quiero preguntar por él,
y por Luke May, que tú jugaste contra él el año pasado. En Manresa. Ostras, me parece que el salto que ha dado es muy grande, ¿eh? Del jugador que vimos en Manresa, que no estuvo mal, pero claro, está delante Moneke, a lo que está haciendo ahora. La segunda mitad en Manresa ha hecho buenos números y buenos partidos. Pero ahora como cuatro titular en Granada lo está haciendo muy bien. Es un tirador excepcional. Sabe leer y poder tener sus tiros abiertos y tira con alto porcentaje. Es un chico, como lo vi el año pasado, que es un chico callado, ¿sabes? No dice muchas cosas, está trabajando y está haciendo sus partidos, y es importante para el equipo también. Nos dijo Pablo Pina aquí en el canal que fue su primer fichaje, me parece, uno de los primeros. Claro, y él lo tuvo muy claro. Ostras, Luke May, basada en Manresa, de un equipo que estaba en BCL, que lo había hecho muy bien, a apostar por este proyecto. Es que le había convencido mucho lo que le habían contado, y la verdad es que está funcionando bien, ¿eh? Claro, porque yo creo que Granada ha hecho un equipo para competir. No es que vamos a salvarnos y no tenemos mucho dinero, pero han hecho un equipo bastante competitivo, sabiéndolo cómo quieren jugar, que es importante. Están jugando un baloncesto bueno, han ganado en Fuenlabrada con buen baloncesto, han perdido el segundo partido, pero quiero decir que eso tiene una margen mejora grande y vamos a ver un Granada diferente, ¿sabes? Sí, totalmente, así que de verdad enhorabuena, ¿eh? para la gente de Granada, claro, que claro. Yo creo que van a vivir un año muy bonito y al final disfrutar de la CB. Y seguir en ACB, que es importante para la liga. Es que este año, Costas, para mí, ¿eh? No hay un equipo que digas desciende fijo. Sabes que has tenido años en la Liga CB que tú sabías como jugador que ese equipo iba a descender, que iba a ganar 5. Va a descender. Yo este año no pongo la mano en el fuego por ninguno. El nivel es altísimo. Los jugadores que han firmado en los equipos de ACB son con muchísimo talento, con bastantes jugadores con experiencia, y es importante. Está ayudando. Sí, totalmente. Mira, ahora te quiero preguntar por uno de la tierra, de aquí, del Baskonia. Darius Thompson. Hemos hablado, pues. Sí, me acuerdo que lo hablamos. Muy de Darius, claro. Thompson, ¿eh? Impresionante. Es el chico que jugaba en Italia y yo le vi en Italia también. Es un jugador completo. Defensa atrás es... Para un americano, entre comillas, no puedes decir que son mucho de defensa, pero el tipo es... defiende bien, sabe cómo jugar baloncesto, después no hace tiros locos, está buscando sus compañeros. Es un jugador completo y yo creo que al principio de la liga ha hecho buenos números y ayudando al equipo. Es que eso es lo que pasa. Que tú me puedes decir más porque estás ahí. Yo debo reconocer que yo lo había hecho partidos, lo habíamos visto y tal, yo esperaba cosas, pero que se adaptara tan rápido. Rápido, y sí. Verle, por ejemplo, el cambio de velocidad que tiene, porque parece lento, pero es todo lo contrario a lento. Sí, va en su ritmo, claro. Pero de repente acelera. Le hizo un tapón a Perry, sí. No sé si lo has visto el tapón que le hizo. Sí, en contraataque, pero, al final del partido. Pero ¿a dónde vas? ¿No? Dices, es un jugador con un físico muy llamativo, o sea, porque dices, no va muy rápido y es muy tranquilo. Pero luego, y hay otro detalle que me gustó mucho, tú que has jugado con muy buenas bases, que es el control del tiempo. Hubo una jugada el otro día en el partido del primer partido contra Unicaja, me llama mucho la atención, que yo estaba en la retransmisión de la radio y digo, se le agota el tiempo, yo estaba acostumbrado a Baldwin, se le acaba, ¿qué va? Él estaba controlando perfectamente el tiempo, calculó y tiró una bomba de 4 metros que cuando la soltó se puso acabó el cuarto y la metió, digo, y la metió. O sea, que lo hizo aposta, que se vio que no era churro, que él estaba controlando exactamente el tiempo que quedaba, y me pareció un detalle de buen jugador. No, yo creo que tiene la experiencia de años en Europa también, ¿eh? Porque claro, el baloncesto es diferente. Bueno, el baloncesto español es diferente también, otra velocidad, pero yo creo que los años anteriores en Italia le ayudaron muchísimo para crecer como jugador, y ahora está un jugador de Euroliga, el nivel de Euroliga, sí. en un equipo como Baskonia, que es de los mejores equipos de la liga, en la Euroliga también. Sí, vamos a ver, ¿eh? Cómo continúa, pero tiene muy buena pinta. Junto a Marcus... Esperemos que él siga así. Sí, Afirmás ha firmado 2 años con el Baskonia. Ya está. Eso ha estado bien. está tranquilo, tienes base para la próxima temporada. Sí, estoy tranquilo, me ha gustado mucho. El otro que está gustando mucho, el otro hizo un partidazo, la retirada de la camiseta de Rafa Martínez, Jared Harper. De Valet. Este es todo lo contrario, ¿eh? Este no se parece a... Es un loco. Pero a mí me gustan estos jugadores, que ese es mi problema.
Me gustan los que corren bastante, tiran tiros, transición, tiene uno contra uno. Es un juego, también es un jugador completo, completo, pero con diferente mentalidad, por ejemplo. Sí. Él seguramente le puedes ver y decirle, mira, haz tu juego. Tienes talento, haz tu juego. Es que le Y ves, puede meter además, 20 en cada partido. es que yo creo que su rango de tiro no es 6'75, está mucho más lejos. Entonces, No es, claro, es NBA. es NBA y el tío le ves, hay un par de triples que mete de, me das 1 metro aquí a 9, toma, la tiro y la No, meto. no, claro. Y esos son los jugadores que no puedes, que depende si tienes un tirador y no puede muchas cosas con el balón. Por ejemplo, salir y tirar. Hacer un bote y tirar. Él tienes miedo de tirar y de penetrar también. Sí, Porque es sí, muy sí. rápido, ¿sabes? El cambio de velocidad. Él es muy un jugador que tiene puntos en las Es manos. más rápido que Taylor, ¿eh? Uf. Yo creo, ¿eh? Taylor era rápido, rápido. Pero muy potente, pero Taylor era más potente, yo creo. Este es más Sí, eléctrico. porque tenía el físico de ir contacto con los grandes, canasta y falta, siempre le gustaría el contacto, porque era muy, muy fuerte arriba. Sí, por eso digo, ¿eh? Por cierto, está sin equipo. Yo no sé. Eso es algo que no sé por qué. Yo me encantaría verle en un nivel alto, más alto que Murcia. No quiero decir Murcia porque Murcia es un buen equipo, juega Europa. Pero quiero decir Euroliga, para verle en Euroliga qué puede hacer. Yo tengo la sensación que en cuanto lleguen las urgencias, igual algún equipo lo ficha, ¿eh? Seguramente. Yo pensaba que se va año pasado, pero bueno, Sí, él se sorprendente. quería quedar. Bueno, estaban hablando de Fenerbahce, pero Lo que pasa es que igual. con Carson Edwards es complicado ya. Y con Sí, Wilbekin y ahora demás, mismo pues. sí, claro. Ahora mismo es otro equipo y si firmaba el año pasado, por los 2 años que él decía, este año era difícil jugar con esos jugadores. Hombre, sí, ¿no? Y el lo que tiene que les ir a Pero. jugar. Y a... Yo lo pienso y le digo, un London Lions, ¿no? Ahí, además, a Inglaterra, irte a vivir, ¿eh? A Inglaterra, tal. Sería el rey. Ya sé que no es muy competitivo, pero sería el rey. Haría 20 Sí, puntos por partido. es competitivo. Él piensa que es mejor de todos y eso es bueno. Hombre, que sí es bueno. Sí, Eso es totalmente. muy bueno porque cuando entra a jugar ya no piensa contra quién juega. Oye, otro que te recomiendo mucho, que yo no sé si lo has podido ver algún partido, pero ha habido muchos highlights, que es Adam Smith, que jugó el año pasado a la BCL Adam con Smith, el sustituto de claro, Woodenrow. claro, yo lo conozco de Grecia. Claro. Él jugó en mi ex equipo. Paok de Salónica, un año, y año pasado, si no me equivoco, jugó en otro equipo en Grecia y estaba viendo bastantes partidos, es un anotador. Pero nivel Grecia, por ejemplo, era un anotador impresionante, pero en España no pensaba que iba a hacer tan buenos partidos. Pues te voy a decir una cosa, igual es mejor que Gudelo, ¿eh? Igual pido perdón por lo que he dicho, pero yo lo he visto en directo además, es muy rápido y llevaba un Sí. entrenamiento, me dijo Ponsarnau, además me dijo, ha entrenado un día. Digo, pues esto es un misil, digo, porque es muy rápido, pasa bien y tiene muy Pasa buena bien mano, también, ¿eh? sí. Y tiene buena mano el Sí, sí, tío. sí. Es todo, con él es todo uno contra uno, pero lo tiene, ¿sabes? Puede sacar sus propios tiros y pasar el balón bien, y es importante. Sí. Con las ayudas y todo, Ahora que como juega en pienso España. en Adam Smith y Harper, me acuerdo del día que tú. El día que más heavy te he visto meter, que fue en la Copa del Rey contra el Baskonia, 2011. Sí, hace, sí. ¡Ostras! Metí 7 Que te con pitaron 30 puntos, una banda, 31. ¿no? No te pitaron que habías Que no era pisado. banda, que no era, que no era, que no era. Con ese triple ganamos el partido. Sí, pero aquel día. Pues estos jugadores son un poco de ese mismo estilo, ¿eh? O sea, no en la misma Bueno, posición, ¿eh? Pero. Adam Smith es más uno contra uno. El otro es, sí, el otro podemos Harper, decir sí, Harper que sí. puede meter, claro. Yo era solo de triple. Salir, tirar, salir, tirar. Ostras, aquel día, te prometo que yo pocas veces he visto un jugador tan en trance. ¿Cuántos metiste? ¿Cinco seguidos? ¿Una cosa así? Sí, al último cuarto, sí. Tercer cuarto y último cuarto Sí, también fue seguido. impresionante. Que luego al final ganaste, creo que fue Vasco en una canasta de huertas y lo que decías tú de la. Sí, hemos perdido al final. Al final, sí, por eso, Exactamente. mira, que no se me olvide. Oye, hablando de otros nombres, que tal vez a Lima, porque está jugando con Osekoski, que no han acabado de arrancar los dos, pero ya tenemos que preguntarte, porque. Bueno, Lima, sabes que no es un jugador que te va a meter 20.
Creo que lo hemos dicho el otro día sí. Me imagino que Unicaja sabe quién firma, que necesitaban un jugador que va a hacer todo el trabajo sucio en la defensa porque les hacía falta un grande así en los últimos años. Y él lo está haciendo bien en su trabajo, en lo que le están pidiendo. Buena defensa en piquerol, cerca de la canasta contra los grandes y contra las penetraciones de los pequeños. Ha visto sus números, era 4 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias de un, y 2 tapones. Por ejemplo, tienes y con 2 de 3 de tiro de campo. Que no es que ha tirado el otro día. No tira Europa, nada. Creo. No tira, es todo continuación y algún rebote de ataque. Y tira, pero toca menos el balón de momento que con vosotros el año pasado. Imagínate, pero está haciendo sus números otra vez. Si le das el balón, te puede meter 10, 2. Pero de continuación y de rebote de ataque, claro que te va a meter 4, 6, pero siempre va a hacer 6, 8 rebotes, 3, 4 asistencias y siempre suma. Sí, totalmente. Y además yo creo que con Osekoski lo va a hacer bien, ¿eh? Yo lo que les he visto. Porque es el otro es otro jugador, lo hemos hablado también sí. El otro día. Bueno, es un jugador, tira, es fuerte, penetra, pero tira muy bien. Y creo que son jugadores completamente diferentes. A mí me gustan mucho, ¿eh? Como pareja. No, y el equipo está creciendo, el Unicaja está creciendo. Tiene otra imagen, que eso es importante, después de tantos años de mala imagen, entre comillas, mala imagen, ¿eh? Para no despreciar ni los entrenadores ni los jugadores que estaban proyecto, antes. Pero eso lo podemos decir, el proyecto estaba claro que iba hacia abajo, no era hacia arriba, y ahora sí da la sensación de que puede picar hacia arriba. Sí, bueno, son pocos partidos, pero la imagen es diferente. Y ves que la gente, la afición, está más con más ánimos de ir a ver los partidos. Sí. Estoy contigo totalmente. Oye, pues del resto de nombres que tengo así, antes de ir a con los grandes otra vez, quiero preguntarte por Kuroks y el Betis. Buen fichaje. Lo que pasa es que es un tío muy raro. Es que, ¿cómo ese chico? Joder, me da la sensación de que alguien no le ha dicho, por favor, que se te lo está pasando. Quiere, ¿no? Es muy bueno, pero haz cosas sí. Para parecer muy bueno. ¿Sabes lo que te digo, no? No, tiene razón. ¿Cuántos años tiene? ¿Es joven? Más o menos. 23, ¿no? Te lo voy a decir ahora mismo para que no nos equivoquemos. No, es pero que tiene un montón de años delante que. Es de la misma generación que Sana Musa. No, es joven, es muy joven. Bueno, me imagino que le ayudó, entre comillas, a ir a NBA. 24. De poder trabajar su juego. Pero yo creo que él poco a poco va a explotar. No es un jugador tan regular, porque tiene juego, puede jugar, puede tirar, puede penetrar. Es atleta, es buen atleta. Y es un equipo que le va a ayudar muchísimo. Me imagino que el equipo ya le quiere ayudar y él a él mismo para poder subir otra vez el nivel. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que me da la sensación. Que digo, joder, ese chico tendría que hacer, y supongo que muchos, y con los que habéis pasado por el canal aquí, dices, cuando entro a un equipo, digo, ¿qué tengo que hacer para hacerme imprescindible? Y yo me lo imagino con ese físico, esa corpulencia, aparte de anotar, es que yo me convertiría en una bestia defensiva. Y le veo, digo, está más atento a su juego ofensivo que a fluir y ser un tío muy determinante atrás, que yo creo que lo podría ser para luego ser muy bueno en ataque, ¿eh? Sí, pero los jugadores que no han jugado, por ejemplo, un tiempo antes. Yo creo que piensan más de hacer puntos para poder dar a la gente la imagen que sigo aquí y soy bueno y no sé qué. Y todos los jugadores, casi todos los jugadores estamos pensando lo mismo. Que si meto 20, soy bueno y si no meto hoy, soy mal. Por ejemplo, y yo creo que todos los jugadores empiezan el ataque y es normal, para mí es normal, que la defensa. Pero yo creo que poco a poco, cuando va a tener otra vez la confianza que soy el que soy, estaba jugando en NBA algunos partidos mucho tiempo, muchos minutos, metiendo puntos. Y cuando va a tener esa confianza, va a empezar a hacer el juego más completo. ¿Tú qué lo ves, más de 3 o de 4? Ahora mismo más de 4. Es grande. Es muy grande. Puede tirar, pick and pop. Sí, puede finta y 1 contra 1, penetrar. Sabes que como juegan todos los equipos en defensa en España, siempre ayudando, puede pasar el balón, tiene buenos tiradores.
Yo creo que puede hacer muchas cosas con el balón también. Sí, a mí me recuerda un poco un espejo en Tadas también, jugador del Baskonia. Sí, pero Tadas está un poco más tímido en ataque. Sí, pero está jugando ahora de alero este año, ¿eh? Peñarroya le ha dado por ponerlo de alero, que a De mí me gusta tres. más de tres que de No, es cuatro. muy grande y puede hacerlo bien. Puede Ostras, hacerlo bien bastante. estuvimos, no sé si has visto el vídeo del canal, estuvimos al lado de él. Su brazo es como mi cabeza. Está muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, él trabaja mucho en Sí, su cuerpo bueno, y está pero. físicamente está mejorando cada año y Parece un es robot, te lo importante. juro, ¿eh? O sea, lo digo en todo positivo, es que me cae muy bien, lo conozco mucho. Es que está muy Todos fuerte. esos de Letonia, por aquí, Los lituanos, bálticos, letones, sí. todos son, madre mía, todos tienen un cuerpo así, pero el tema es que son muy buena gente. Son muy buenos, Son sí, muy son trozos de buena pan. gente, No hay ni uno con claro. mala baba, sí. No, 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 Totalmente. todos los que conozco son muy buena gente, son impresionantes como personas. Totalmente. Mira, otro de los nombres que te quiero preguntar, porque además tú conoces muy bien la casa, que es Obradoiro, es Dragan Bender, que me parece un poco el milagro. El milagro, pero no sé por qué no juega más de 19 minutos y no, 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 no puedo, no puedo. Estamos hablando que estoy muchas veces estoy pensando como entrenador o como yo podía tener ese jugador en mi equipo, ¿qué podía hacer? ¿Sabes? Y como conozco a Moncho, también entiendo por qué lo está haciendo. O sea, todo tiene un Entiendo porqué. Tiene perfectamente. un porqué, Claro, ¿no? claro, Vale, claro. vale, vale. Es buen entrenador y sabe qué está haciendo. Siempre, siempre, siempre. Y por eso ha sacado tantos jugadores buenos, grandes también. Justo Sea, hoy, imagino. ¿pero tú crees que acabará jugando más? Sí, ¿no? Claro, el talento que tiene en 19 minutos hace 20 puntos. Pero así, fácil. A mí me ha sorprendido mucho. Yo lo daba por perdido a este jugador, ¿eh? Lo reconozco. No, yo hemos hablado de este también y yo decía que si está bien físicamente, porque él tenía una lesión que estaba un año fuera, es un jugador que les va a cambiar el nivel y efectivamente les está cambiando el nivel Es con, que claramente con todo el equipo. he leído muchos comentarios de la gente que ha dicho el sistema Moncho. ¿Pero qué es el sistema Moncho? ¿Es tan diferente a tu Ha entrenador? cambiado, ha cambiado, ha cambiado. Ah, vale. Últimamente ha cambiado. El sistema Moncho era de tirar triples. Y todos los sistemas en los tiradores. Eso era el sistema Moncho. Vale, es que la gente, es que en 8. el sistema Moncho digo yo, hombre, pues este chico, No, ¿qué dice? ha cambiado, ha cambiado. En los últimos 2-3 años ha cambiado bastante. Tiene sus cosas anteriores, los sistemas anteriores de salidas de tiradores, como tenía Robertson año pasado y algunos tiradores más. Pero sigue cambiando el estilo para poder jugar dentro de la canasta, cerca de la canasta, con los grandes que tiene. Después, más pick and roll que otros años, porque casi nunca jugábamos, cuando estaba con él 2 años, casi nunca jugábamos pick and roll. Pero es un equipo que, fíjate, ha tenido los últimos años Virutis, Enoch, Blažević ahora, Dragan Bender, se me olvidará algún otro, seguro muy bueno. Es que ha tenido muy buenos interiores y a todos los ha hecho mejor. Claro. El único que, bueno, la gente está diciendo que no lo ha hecho bien era Ellison. Pero tampoco ¿Recuerdas me que estamos pareció, hablando sí, pero tampoco me pareció mal? tan No, mal. no, 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 es un buen jugador. Es un jugador, lo que pasa es que es un jugador muy especial. Es de estos jugadores que Sí, tienen que encajar en bueno. los sitios. Claro. Y me Es parece. un poco blando de. Imagínate si tienes que hacer con cada día con Moncho. Gritando, dando patadas al balón y tú le miras así en los ojos y no Ya. reaccionas, es difícil. Él prefiere unos tipos calientes, ¿no? O sea, se iba mejor con la gente que reacciona que con los que no, ¿no? Que le responden, entre comillas, le responden Sí. jugando. Sí, Es que sí, eso le gusta que se bastante. pican, o sea, gente caliente. Él prefiere un tipo caliente que se pica que uno que se queda apático. Claro, yo me acuerdo. Yo me acuerdo un partido, estábamos jugando contra, si no me equivoco, Manresa, o el primer año. Y el día anterior estábamos entrenando sábado a la mañana, era domingo el partido, a las 12:30. Y empezamos a calentar y teníamos siempre el mismo estilo de trabajo del día anterior el partido. Y empezamos a hacer los ejercicios 2 contra 1, 3 contra 2, 2 contra 1, ¿sabes? Sí. Y estamos perdiendo balón. Balones, fallando bandejas y después de la tercera cuarta coge el balón, le da una patada y dice, todos fuera, todos en casa, no vamos a entrenar. Y todos estaban así, ¿qué dice? Que imagínate un frío ahí dentro de la pista
Digo, o nos vamos, chicos, o nos quedamos aquí a entrenar, porque hay bastante frío. Y se va. Y él esperaba una reacción y le estábamos diciendo, no, que vamos a entrenar, vamos, 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 no sé qué. Y vuelve, hacemos un entreno impresionante y ganamos el día siguiente. Y me manda mensaje y me dice, gracias por la reacción, ¿sabes? Y Vaya. él sabía qué hacer. No, no, claro, o sea, que está todo hecho por algo. Me gusta esto. Yo conocí, no diré el entrenador, pero que cuando hacían ejercicios de 11, la gente ya sabe, más o menos, si hacías dos pérdidas, te echaban el entrenamiento. Dos pérdidas absurdas, o sea, de las Vale, de. vale, O sea, no la típica que la pasas, te la roban. No, no, la típica absurda de que la pasas ahí y el tío está a 4 metros. Dos de esas a la calle. sí. En un equipo Bueno, es de Euroliga. cada O sea. Bueno, me imagino es más difícil de hacer estas pérdidas tontas, entre comillas, Pero en nivel yo sé que Euroliga. a alguno le han votado. O sea, te da otro día. Seguramente que cosas pasan en todos los equipos Hombre, y claro. hay entrenadores que no les importa y les deja hacer mal pases, no sé qué, para aprender y otros que en la primera, segunda ya se calientan y vas llorando de acá del Es que tú entrenamiento. además has vivido la época de los antiguos, de los balcánicos, y lo Madre que mía. eran, y has estado en lo moderno, entonces has vivido las dos cosas. No, yo viví mi primer año con 16 años, no, 17 años, mi segundo año en Grecia, en un entreno, 5 contra 5, en PAOK de Salónica, el quinteto y los 5 jóvenes del equipo. Y yo estaba defendiendo al mejor anotador de la liga en mi equipo, metía 20. Y el 5-5 terminaba a 11 puntos y ganaban. 10, 8. Y él tiene el balón, yo defiendo, más joven, ¿eh? Defendía, ahora no. Pero, y mete una canasta, yo con dos manos en el balón, la mete. Y viene el entrenador y me da un puñetazo aquí, en el pecho, 17 años, yo llorando. Hoy no pasa eso, ¿eh? A No, un no, no chaval pasa. de 17 le ponen la mano encima y el entrenador le falta ciudad para correr, ¿eh? No, no, claro, pero era aprendizaje, Ya, ¿sabes? Era no, aprendizaje. no, sí, que Te era lo hace que. más fuerte de todo. Hombre, que Pero sí. estamos hablando de 2002. Sí, eso es. Imagínate. Otros tiempos, otros tiempos. Oye, por volver un poco al debate, que se nos ha ido, pero mejor, ¿eh? Me gusta mucho, porque esto es todo bueno hablar con cosas que es hablar de anécdotas. Tres nombres más. Uno, esto teníamos muchas dudas los dos, y de momento, en el momento que grabamos el vídeo, no está fichado Campazzo. Lo digo porque cuando estamos grabando el vídeo hay muchos rumores de que Campazzo puede acabar en Madrid. Pero lo de Sanan Musa y le han dado las llaves, tú has jugado contra el Embriogán, es el mismo Sí. jugador que en Breogán y lo está haciendo muy bien. Talento tiene. ¿Sí? Y si el equipo le deja hacer su juego, ya él está más libre. Como en Breogán, era más libre. Él tenía el balón, hacía lo que quería, entre comillas, dentro del sistema del equipo. Él lo mismo está haciendo con la ayuda de los jugadores, que el nivel es altísimo. Sabe que cuando le van a ayudar, le pasas el balón a Yul, a Sergio, a todos los buenos que tienen allí y él le va a ayudar a eso, va a ser un jugador más completo, que es un jugador impresionante y lo mejor que estamos viendo ahora es que Real Madrid está ganando, sigue ganando. Sí, sin Lasso, con él de líder. Y es que yo tengo la sensación de que llega a la Euroliga y ya es una estrella de la Euroliga. Pues sí, ahí el nivel es diferente, ¿eh? Sí, quiero Ya el verle, nivel ¿eh? es Eso es, más. quiero verle. Pero en ACB ha dado la Claro. sensación de ser el mismo jugador. Bueno, yo es que año pasado contra Real Madrid estaba metiendo 20 y Sí. contra Barcelona otros 20 y otros equipos Al otros Valencia le 20. hizo 30 o 20 y tantos, bueno. 30. Ves que lo tiene, no es que Ya. ni, no es tímido, ¿no? No es No, tímido en no, tirar tímido no tiene y hacer pinta. la ayuda. Por eso que ya creo que él sabe que es buen jugador y cuando le dejan hacer sus cosas ya tiene más confianza. Sí, mira, y los dos nombres que te quiero preguntar, uno que tú conoces muy bien, que es Tad McFadden, porque Travis Trail le está yendo mal de momento. Pero una pregunta, lo leí el otro día, no me acuerdo quién era, ¿eh? Creo que era José Manuel Portas, me parece, pero si no, alguien en Twitter dijo. Cuando McFadden está caliente, es mejor dejarle tirar solo que acompañado. Dice, mete Solo que más. acompañados. O sea, Sí, ¿esto tú sí. lo validas? Eso es verdad. O sea, es mejor Eso es cuando eso verdad. tirarle, dejarle tirar. Él le gusta tirar Con defensa.
¿sabes? Con fade away, atrás. Siempre con una mano, siempre con presión del tiempo. Le gusta esas cosas, ¿sabes? Es ese reto para él. Y siempre, por ejemplo, con él estaba entrenando los días de partido, estaba entrenando a la mañana, siempre tiro. Yo y él, siempre, siempre, siempre. Y él mete. Cuando está 100%, mete 10, 10, 10, siempre, no falla. En el partido le gustan mucho salidas, piquerol, un contra uno de tiro de tres, y esos tiros son suyos. Y si le deja solo y tiene tiempo y dice, no, no va a venir defensa, está mirando por aquí, está mirando por allí para, ¿sabes? Sí, pero cuando de verdad la defensa está ahí, mete 2 de 3 siempre, siempre. Es que eso pero es muy difícil, ¿eh? Tú sabes lo que es tirar punteado y no punteado. Ostras, es muy claro, complicado claro. Meter punteado, ¿eh? Bueno, es que si estás acostumbrado de siempre te van a defender más cerca y siempre vas a tener más ayudas, estás acostumbrado a tirar así, porque tienes que tirar, porque es un trabajo. Y por eso estás en un equipo y te quieren así presionar para tirar. Y yo creo que nuestra vida, de los tiradores, la vida sí. De los tiradores. Claro. Sí, lo que pasa es que, claro, él es un tirador. ¿Cuánto mide? ¿Un 82? Un 89, 88, sí. No sé. Ah, 88. Bueno, un poquito más alto de lo que yo... No, es un poco más alto, sí. Un poco más alto de lo que imaginaba. Pero vamos, es que es sorprendente. Es que todavía surgió el debate, porque jugó un muy buen partido ante Zaragoza. Y digo, mira, se va a preguntar a Costas porque Manfred en esa... Pero fíjate, Trais, ¿eh? Se le está atragantando el inicio de temporada, ¿eh? Lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho, no sé, no me acuerdo dónde, porque me preguntaron. Y dijo, bueno, es otra liga de Polonia y otra liga de la Serie. No es lo mismo. Sí. Saben, desde el primer momento, saben qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y te van a presionar porque tienes con el balón las manos más tiempo, porque juegas muy bien uno contra uno, puedes tirar bien y siempre vas a tener ayudas y todo. Y todo el scouting es contra ti y saben lo que estás haciendo. Y es muy difícil de ser el mismo jugador al principio del año. El mismo jugador que eras hace un año en Polonia, en la Liga de Polonia. Ya. Bueno, veremos. Yo creo que pero yo creo que van a mejorar muchísimo porque, bueno, el entrenador es bueno, el equipo es muy bueno, tiene muchísimo talento y seguramente él necesita su tiempo para adaptarse a la Liga y nada más. Sí, sí, sí. Y mi último nombre, Ethan Happ, ¿lo tenías controlado? Porque fíjate qué números hizo el primer día con Breogán, ¿eh? No, claro, claro. Le conocía porque él estaba en Olympiacos bastante tiempo. Sí, el año de Balgo. Y eso es. Y después se fue a la mitad de temporada a Italia. Y ahí ha hecho partidazos, 20, 10, siempre doble-doble. Pero bueno, estaba jugando en equipos de media tabla. Es buen fichaje. Parece que va a explotar en Breogán, bueno, como otros jugadores que estaban aquí. Sí, es un pido muy interesante, ¿eh? Yo lo tenía también controlado un poco de ahí, el baloncesto universitario, que había muy buenas referencias suyas. Y otra vez Breogán, oye, lo que decimos, yo era de los que pensaba, hice un tier list pensando un poco y orientando a todos los equipos, y yo lo veía en la zona baja, sigo manteniéndolo, pero ya tiene dos, ¿eh? Ya ha sumado dos Breogán, y tú sabes lo difícil que es ganar en el Pazo. Ya sabes el lío que hay ahí. No, es muy difícil de jugar con toda esa gente aquí animando. Es una de las mejores atmósferas, gente de la liga. Sí, 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 totalmente. Oye, pues Costas, como primer vídeo no ha estado mal, ¿eh? Vamos a grabar unos cuantos más, que la gente lo sepa, así que vamos a tener, y lo más importante es verte muy feliz, aunque estés muy lejos de nosotros, pero que estamos aquí viéndote disfrutar. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Gracias, gracias.